Más de 80 movimientos se registraron desde las 3:33 minutos de la madrugada de este martes y hasta antes del mediodía tras el sismo principal de 5.6 grados, ubicado a 40 kilómetros al suroeste de Cambutal en Bahía Ballena de Osa, y que fue sentido en toda la zona sur de Costa Rica. Este es el registro que publicó el Opsicori de la cantidad de sismos que se registraron, la gran mayoría con una ubicación cercana al epicentro del evento principal. El sismo principal, como se ve en la imagen, se produjo en el mar, con una profundidad de 20 kilómetros y con intensidad de 5.6 grados. El sismo de las 3:34 de la mañana ocurrió a unos 35 kilómetros al suroeste dominical. Es producto del proceso de subducción del choque entre la placa del Coco y la placa de Panamá. Sin embargo, no está asociado directamente el contacto entre estas dos placas, sino que es consecuencia de la deformación interna que sufre la placa del Coco al introducirse por debajo de la placa de Panamá. Movimiento que fue sentido en toda la región Brunca y buena parte del país, como quedó en evidencia en las redes sociales de TV Sur, en la publicación que se hizo durante la madrugada. Ledis Valverde publicó: en Rivas de Pérez Celedón leve y sigue temblando. Ligia Morales: Barrio Cooperativa muy fuerte. Edilma: Buenos Aires de Punta Arenas se sintió leve. Carla Mata: Pejivalle de Pérez Celedón muy fuerte y de larga duración. Gerardo Carvajal publicó que sintió los dos temblores en el sector de Santa Cruz en Buenos Aires de Punta Arenas. Katia Arias: bastante largo y fuerte en Sagrada Familia de Pérez Celedón. Sonia Jiménez: en Puerto Jiménez se sintió fuerte. En San Isidro de Heredia muy fuerte también publicó Carchap. Gabriela Peña también publicó en las redes sociales que se sintió fuerte en La Angostura. Lady Varela muy fuerte y largo en el Carmen de Cajón en Pérez Celedón. María Salas: demasiado fuerte y largo en Playa Hermosa en Bahía Ballena. Y Melba Quiroz en Villa Ligia se sintió fuerte y duró aproximadamente 40 segundos. El observatorio registró 5 eventos con magnitudes mayores o iguales a los 3.8 grados tras el sismo principal, siendo los más importantes el sismo sentido a las 5:25 de la mañana con intensidad de 5.8 grados y con 13 kilómetros de profundidad. También estuvo el de 4.5 grados registrado a las 6:29 de la mañana y el de 4 grados que se sintió a las 8:43 de la mañana con una profundidad de 8 kilómetros. El experto no descarta que durante las próximas horas se pueda producir una réplica de importante intensidad. Estamos evaluando la secuencia. En ese momento se trata de un evento principal y réplicas. Podría ser una secuencia de dupleta. Las dupletas sísmicas son muy típicas del Pacífico Central de Costa Rica y podría, digamos, se está evaluando la posibilidad de que el sismo de 5.2 grados que ocurrió a las 5:24 de la mañana sea el cierre de la dupleta del sismo a las 3:34. Sin embargo, es muy temprano dentro de esa secuencia como para decir que la secuencia se cerró con ese evento. Podría ser que la dupleta más bien vaya a ocurrir en otro momento, en horas o días después. Por eso en ese momento todavía no podemos confirmar uno u otro. No sería una sorpresa de que ocurriera porque es el comportamiento que ha presentado el Pacífico Central desde que tenemos registro con la red del Observatorio Vulcanológico y Sismológico. Ninguna persona resultó afectada por el sismo, que acabó con el sueño de más de uno en la madrugada de este 21 de enero.